Política desde la Barrera, todos los sábados de 8 a 10 de la mañana. Escuche este programa de opinión e información sobre el diario acontecer de la actividad política y pública de nuestra región y el país. Política desde la Barrera. Dirige Luis Alberto Barrera Moreno. Originando desde Proclama Radio en Santander de Clichado, en enlace con la urradio.com en Puerto Tejada. Política desde la Barrera. La democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos. Y es por ello que en Política desde la Barrera ponemos a la disposición de las comunidades y sus dirigentes, líderes y gobernantes los micrófonos para que puedan expresar libremente sus opiniones e iniciativas que buscan informar a la opinión pública sobre sus gestiones y propuestas. Política desde la Barrera, su programa de opinión en Proclama Radio por www.proclamadelcauca.com. Santander de Quilichao y la urradio.com de Puerto Tejada. Y recuerde, desentenderse de la política es el precio y riesgo a ser gobernados por los peores. Un feliz día les estamos deseando a todos nuestros amables oyentes que a esta hora llegan a la sintonía de Proclama Radio Online, transmitiendo desde Santander de Quilichao en enlace con la urradio.com de Puerto Tejada. Este es su programa Política desde la Barrera en su edición radial número 21. Con la técnica de Diego Montaño en el control master y la asistencia permanente de nuestro panelista Alfonso Luna Yeller, director de Proclama del Cauca, les habla Luis Alberto Barrera para contarles cómo va la movida política en nuestra región y Colombia. Y como siempre, agradeciendo al Todopoderoso de tenernos aquí, le recordamos que faltan exactamente 71 días para que los caucanos y colombianos todos tengamos una nueva cita con la democracia regional, cuando el 25 de octubre en las urnas se elegirán los nuevos alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, así como los ediles en las juntas administradoras locales, que han de regir y administrar los destinos de 1.123 municipios y 32 departamentos. Este es un espacio de opinión e información en el cual siguen abiertos los micrófonos para todos aquellos que estimen conveniente puedan expresar sus ideas, iniciativas, programas de gobiernos y propuestas que estén aspirando o sean candidatos y candidatas a la próxima contienda electoral de carácter regional. Es importante participar porque como ciudadanos debemos cuidar nuestras instituciones de gobierno, involucrarnos en la toma de decisiones y velar porque el trabajo de nuestros líderes y dirigentes se refleje en el beneficio del pueblo y sean coherentes con los valores y principios de un buen dignatario o gobernante. Es por ello que desde Proclama Radio Online, en unión con la urradio.com, queremos decirles que su voto vale y que solo pretendemos ser un programa de participación ciudadana que tiene como objetivo motivar a los ciudadanos para que participen responsablemente ejerciendo el derecho y el deber de elegir. Cuando un ciudadano ejerce el derecho constitucional del sufragio depositando su voto en las urnas, cumple con uno de los máximos deberes, como es el de participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. El voto es secreto, es libre, es selectivo, participativo, individual, personal y universal, y como siempre decimos en este programa, se piensa lo que se quiere y se dice lo que se piensa, porque esa es la base de la democracia. El pasado jueves 6 de agosto, recordemos que en todo el territorio nacional la organización electoral realizó el sorteo de la posición de los logos en las tarjetas electorales para las elecciones del próximo 25 de octubre.
Y es así, por ejemplo, que para el caso de los aspirantes a la gobernación del Cauca, la delegación departamental ha confirmado que el primer puesto en el tarjetón lo obtuvo la coalición del partido de la U Conservador Alianza Social Indígena con el candidato Carlos Felipe Bolaños, Muñoz Bolaños. El segundo puesto le correspondió a la coalición del Partido Liberal Cambio Radical y AICO con Óscar Rodrigo Campo Hurtado. El tercero al Partido Centro Democrático, Leonardo Alfonso Barrero Gordillo. El cuarto, que era para Ferney Silva, quien se retiró precisamente el jueves pasado, pues le va a corresponder a la coalición del Movimiento Alternativo Independiente Social MAIS y el Polo Democrático, a nombre de Gilberto Muñoz Coronado. Las posiciones en el tarjetón electoral para la Asamblea Departamental del Cauca quedaron de la siguiente manera: con el número 1, el MIRA; el 2, el Movimiento Alternativo Indígena Social MAIS; el Partido Alianza Verde con el 3, con el número 4, el Partido Conservador; con el número 5, el Partido Opción Ciudadana; el número 6, el Partido Polo Democrático; y el 7, el Partido Liberal; el 8, el Partido Centro Democrático; el 9, Partido Social de Unidad Nacional de la U; el 10, el Partido Cambio Radical; y el 11, al Partido Alianza Social Independiente ASI. De igual manera, ocurrió el correspondiente sorteo en todos los municipios de Colombia. En noticias a nivel nacional, digamos que en el Congreso de la República aún no avanza la discusión y aprobación del proyecto que establece el uso de la marihuana con fines medicinales y paliativos. El senador Juan Manuel Galán, que es el autor del proyecto, dijo que junto a otros congresistas se ha tomado el tiempo para elaborar una ponencia muy sólida para el debate del proyecto en plenaria del Senado. Según él, se están recogiendo todos los estudios médicos y clínicos de investigación académica que se han hecho. De otro lado, digamos que el aspirante a la gobernación del Cauca, Ferney Silva Hidrobo, anunció en rueda de prensa que retira su nombre como aspirante a la gobernación y decide apoyar al empresario Carlos Felipe Muñoz Bolaño, avalado inicialmente por el partido de la U. Silva Hidrobo, quien había sido avalado por el partido Opción Ciudadana, reveló que después de analizar lo que más le conviene a la región, es un candidato, como lo ha dicho él, como Felipe Muñoz. Ferney Silva, recordemos, fue secretario general y privado del actual gobernador Temístocles Ortega Narváez y es oriundo de Santander de Quilichao. En el marco de la asamblea número 71 de la ANDI, que se realiza en Cartagena, termina hoy, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, manifestó que la economía de Colombia pasa por una gran transición y en ese congreso se debe buscar nuevos retos donde la industria innove para ser más competitiva frente a otros países. Este sábado 15 de agosto, hacia las 9 de la mañana, en la sede del aspirante a la alcaldía de Puerto Tejada, Luis Ernesto Suárez Asprilla, estará haciendo presencia y saludando a los seguidores y simpatizantes del candidato, el senador del Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo Castillo. El congresista se reunirá igualmente con voceros de los sindicatos de los trabajadores de la caña de azúcar de la región, así como docentes y aspirantes al Consejo y a la Asamblea por la Colectividad Amarilla. El Polo reescribió en su lista de aspirantes al Consejo de Puerto Tejada a Héctor Fabio Troches, a Ana Cilia Ortega de Ríos, a Carly Mauri Montaño Ortega, a Didier Alexis Martínez Lazo, a Rodrigo Cardona Artunduaga, a Alexander Rivas Quintero, a Fayola Olave, a Orlando Chará, Belisario Altamirano, Fernando Mina y el Samari Mulato Mina. Ante el Consejo Nacional Electoral, el Partido Liberal denunció que varias campañas políticas están utilizando de manera indebida el logotipo
y la bandera de la colectividad. De acuerdo a la denuncia, se está haciendo uso de forma ilegal. El llamado término de liberales con, en una pancarta dirigida al presidente, en una carta que está dirigida al presidente del Consejo Nacional Electoral, Emiliano Rivera Brao, que es el veedor del Partido Liberal, junto con Rodrigo Llanos y Sasa, señalaron que las siguientes campañas, no solo de violar la ley, sino de engañar a sus electores, están haciendo uso indebido del logotipo del Partido Liberal, y concretamente sostuvieron que son las campañas de Clara López Obregón a la alcaldía de Bogotá, de Dilia Francisca Toro a la gobernación del Valle, de Felipe Muñoz a la gobernación del Cauca, de Gabriel Jaime Rico a la alcaldía de Medellín, de Guido Echeverry a la gobernación de Caldas y Luis Roberto Rivas a la alcaldía de Manizales. Otra de las noticias tiene que ver con los diálogos que se adelantan por parte del gobierno y la insurgencia de la FARC. Con un tono enfático y algo de optimismo, el presidente Juan Manuel Santos aseguró el jueves pasado que si se logra avanzar lo suficiente en los diálogos con la FARC sobre justicia transicional, se podría dar un cese bilateral y definitivo del juego antes de un acuerdo final, lo que podría significar el mismo fin a estos 50 años de guerra. El mandatario de los colombianos dejó en claro que ese escollo, el de la justicia, es el que se está negociando y sobre el que se necesita un acuerdo para llegar al cese de hostilidades, lo que según Santos y su delegación oficial de paz en La Habana podría llevarse a cabo el fin del conflicto armado en Colombia. Y digamos que en el primer informe que se entregará por parte del Frente Amplio por la Paz, de la veeduría que realiza el nuevo cese unilateral propuesto por la FARC, el movimiento pedirá que se pongan en marcha los acuerdos del punto de drogas, según conocimos. La razón tiene que ver con una posible movilización cocalera que se estaría gestando o que está por desatarse debido a la continuidad de las fumigaciones de glifosato en regiones como el Putumayo, el Cauca, Catatumbo y Caquetá. El informe del primer mes de la veeduría de Tregua también va a plantear que junto al desescalamiento militar haya una reducción de las acciones en contra del movimiento social, pues desde diferentes organizaciones consideran que en los últimos meses se han vulnerado los derechos de líderes de la población en civil, los defensores de los derechos humanos y de estudiantes. Digamos que también que el gobierno nacional aceptó la propuesta del partido de la U de crear una comisión especial para la paz que no limite las funciones del Congreso o revoque al mismo órgano, luego de que el senador Roy Barreras Montealegre presentara la propuesta del partido de la U. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo Bustos, respaldó esa idea de crear una comisión legislativa especial para la paz que se encargaría de implementar en forma ágil y eficaz los acuerdos de La Habana para el posconflicto. Cristo ha asegurado que la iniciativa debe pasar por la aprobación del Congreso luego de un acuerdo con los partidos políticos. Antes de ir con nuestro primer invitado, Diego, regalémosle un pequeño mensaje musical a nuestros queridos oyentes de Proclama Radio y La U Radio. No vuelvas, por favor, mi amor se terminó, lo nuestro para siempre se acabó. No regreses más, déjame curarme,
las heridas. No quiero recordar tu falso proceder. Si algún día mis caricias yo te di fueron de pasión, no porque serían correspondidas. No vuelvas, por favor, no vuelvas, por favor, que tus promesas son puras mentiras. No vuelvas, por favor, no vuelvas, por favor, y así se curarán ya mis heridas. ¡Ay! ¡Ahora, Carlos! ¡Échate una mi salud! No vuelvas, por favor, lo nuestro terminó. No quiero ya saber jamás de ti. En mi corazón ya no queda nada de tu vida. No quiero recordar tu falso proceder. Si algún día mis caricias yo te di fueron de pasión, no porque serían correspondidas. No vuelvas, por favor, no vuelvas, por favor, que tus promesas son puras mentiras. No vuelvas, por favor, no vuelvas, por favor, y así se curarán ya mis heridas. Se piensa lo que se quiere y se dice lo que se piensa. Esa es la base de la democracia. Política desde la barrera, todos los sábados de 8 a 10 de la mañana. Escuche este programa de opinión e información sobre el diario acontecer de la actividad política y pública de nuestra región y el país. Política desde la barrera, dirige Luis Alberto Barrera Moreno. Luis Alberto Barrera Moreno. Originando desde Proclama Radio en Santander de Clichado, en enlace con laurradio.com en Puerto Tejada. Política desde la barrera. La democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos. Y es por ello que en Política desde la Barrera ponemos a la disposición de las comunidades y sus dirigentes, líderes y gobernantes los micrófonos para que puedan expresar libremente sus opiniones e iniciativas que buscan informar a la opinión pública sobre sus gestiones y propuestas. Política desde la Barrera, su programa de opinión en Proclama Radio por www.proclamadelcauca.com. Santander de Quilichao y laurradio.com de Puerto Tejada. Y recuerde, desentenderse de la política es el precio y riesgo a ser gobernados por los peores. Bueno, seguimos con Política desde la Barrera, transmitiendo desde Santander de Quilichao para todo el mundo. Bienvenido Alfonso Luna Yeller a nuestra mesa de trabajo. Usted sabe que esta es su eterna casa periodística. ¿Cómo va la actividad política a nivel local? Me dicen que hoy hay una interesante reunión que viene el senador y expresidente Uribe Vélez. Sí, señor, la actividad, buenos días a todos nuestros oyentes de Proclama del Cauca, a través y es muy especialmente a los oyentes de Política desde la Barrera. Sí, la actividad política pues sigue calentándose en este país,
con motivo de las próximas elecciones del 25 de octubre. En Santander de Quilichao hoy va a haber bastante actividad. Desde esta mañana se encuentran los dirigentes liberales reunidos, el senador Luis Fernando Velasco, el candidato a la gobernación del Cauca, Oscar Campo. Los representantes de la Cámara, Carlos Julio Bonilla y Crisanto Piso, más abuelo. Crisanto Piso están reunidos, o quedaron de reunirse en la mañana de hoy, aquí en Santa Fe de Quilichao. Porque mañana sí va a haber una gran reunión de todos los municipios, especialmente del norte, ¿no? Una gran concentración con el aspirante a la gobernación, y van a ir también los aspirantes a las alcaldías, consejos, asambleas. Sí, señor. Me dicen que también por el lado de la Asia hay una concentración con Gilberto Muñoz. Coronado, ¿no hay, o qué hay aquí en una actividad? Me decía Diego, ¿no? No sé. ¿Un desfile, Diego? ¿Tú sabes? No. ¿Han dicho algo? Sí. Es un desfile. Un desfile, no, seguramente. Y el senador estará, y presidente estará en las horas de la tarde, ¿no? Senador Uribe Vélez. Está previsto que esté en el kiosco de Joana Mina a partir de las 3 de la tarde. Ahí he visto unas invitaciones, que ahí tiene una rueda de prensa en Popayán a la 1 de la tarde. De manera que no sé si alcance a llegar oportunamente, pero sí está confirmada la venida del expresidente Uribe a Santander para brindarle, entre otras cosas, el apoyo a la candidata Lucía Amparo Guzmán, como lo está haciendo en la mañana de hoy en Popayán a la candidata Jimena Velasco. Que bueno, hay movidas, faltan 71 días para que tengamos la cita con la democracia regional. Y allá en su tierra también, en Protejada, sí. Que además de fiestas están también... Exactamente, quería referirme a ese tema. Hay fiestas, las tradicionales fiestas anuales de verano que se hacen, que la organiza la administración municipal, y hoy hay lanzamiento oficial de la candidata a la asamblea por el partido de la U, Luz Adiela Salazar Gómez. Mañana lo hará lo propio la candidata a la alcaldía por el Partido Liberal y Cambio Radical, y con el apoyo del MIRA, Indira Gómez Muñoz. Y hoy está precisamente el senador Jorge Robledo atendiendo una invitación del aspirante a la alcaldía, Luis Ernesto Suárez Asprilla, que creo que vamos a poder dialogar más tarde con el senador Robledo, de modo que la actividad política está en su punto más alto, Alfonso. Sí, señor, pues esperamos que de todas maneras toda la gente estudie, analice las diferentes propuestas y actúen de la mejor manera, que esta sea una fiesta democrática, no una batalla. Aquí es una guerra, pero de ideas, de propuestas, exacto, de iniciativas, sí. Porque ese es el verdadero propósito de la democracia, que la gente pueda tener la oportunidad de ser elegida, y también de elegir, pero elegir los mejores. Sí, porque me preocupa que hay veces en las redes sociales hemos detectado insultos, palabras soeces. Lamentablemente se recurre a esos despropósitos, que es desobligante inclusive, y falta de respeto con la gente. Pero de todas maneras hace parte del oficio político, porque superado ese estilo rastrero y a veces mediocre, entre comillas, de hacer la política. Pero bueno, eso cada uno utiliza de acuerdo a la forma como se exprese, ¿no? De acuerdo a su cultura. A su cultura, exacto. De eso se trata. Tenemos que decir, Alfonso, ¿se acuerda de Mabel Blanca Bernal? Blanca Bernal fue una reconocida empresaria radial. Ellas fueron las herederas de Radio Santa Fe. Resulta que su esposo es Carlos Albornoz Guerrero, que fue ex senador conservador y fue el director de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Pues ayer le hicieron una nueva imputación de cargos al exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes, la Fiscalía, y reveló que había una venta irregular de un bien, y se trata de una finca que terminó que le quitaron a un narcotraficante y quedó en manos de la esposa de Albornoz, que era precisamente Blanca Bernal Maggi. Ella era propietaria de Radio Santa Fe, que ahora es Cubo Radio en Caracol, de Caracol en Bogotá. En la audiencia, el fiscal dijo que pese
a que esas propiedades debían ser administradas para cumplir un servicio social, terminaron siendo usados para favorecer intereses personales. Por otro lado, digamos que el jefe negociador de la paz en La Habana, Humberto de la Calle, se ha referido al último punto de la negociación con la guerrilla de la FARC y dijo que ya están trabajando en un borrador para que los colombianos tomen la última decisión con respecto al proceso de paz. Alfonso, una propuesta que hizo el presidente Santos causó también escozor en la clase política, que fue el famoso congresito. Él ha dicho que fue una idea abstracta, queremos inclusive consultar la opinión de algunos congresistas parlamentarios caucanos, ojalá, sobre el congresito. Él propone una idea, pues, de que se vaya armando algo que garantice la entrada más adelante de los que eventualmente podrían ser congresistas o parlamentarios que irían al legislativo a nombre de la insurgencia de la FARC. De todas maneras, la lanzó sin fundamentación y tuvo el rechazo obvio de la clase política, comenzando por el mismo presidente del Senado, Luis Fernando Velasco Chávez. Es que a propósito, Luis Fernando Velasco le dijo, pues entonces montemos también un gabinetico. Correcto. Claro, porque es que un poder no puede, así de un momento a otro, desconocer el otro poder. Claro, eso recordó la época del 91, cuando el presidente Gaviria suspendió, ¿cómo se dice?, las funciones del Congreso de la República legalmente. Para nombrar una constituyente, sí, fue una motivación diferente, claro. Sí, sí, no, y fue ambientada y los partidos, claro. Hubo consenso en esa época y las condiciones pues eran muy diferentes ahora. Y fue una elección, de todas maneras fue otra elección. La propuesta de presidente Santos de que nombremos un congresito, no elijámoslo porque ya está elegido. Claro. Además, no tienen apenas un año. Creo que en Cartagena, en el Congreso Nacional de Justicia, que hubo en Cartagena. Ah, sí. Hubo de justicia y también se reunieron la ANDI, ¿no? Los industriales. Ah, sí, también hubo la Asamblea General de la ANDI. Uh-huh. En esa reunión, en esa asamblea, el presidente creo que ya, digamos, cayó en cuenta o fue consciente de que fue una propuesta inoportuna y parece que ya cambió su posición. Sería interesante, sí, más adelante tratar de hablar con el senador Luis Fernando Velasco para que nos explique. Y una de las preguntas para el porque senador, Luis Fernando viajó inclusive con el presidente y hablaron. Sí, del tema. Del tema. Sí, otro que fue en Lance Ristre fue el senador y expresidente Álvaro Uribe, que arremetió contra la idea lanzada precisamente por el gobierno nacional, que iba encaminada a crear un llamado congresito para implementar los acuerdos de La Habana. Dijo Uribe Vélez, que es uno de los temas que hay que tratar con él, Alfonso, nosotros no pensamos que el país tiene otra, pensamos que el país tiene otra necesidad. No entendemos el famoso congresito con la FARC en la Comisión Primera, sustituyendo la refrendación popular y legislando en causa propia. No le vemos el asidero constitucional, señaló ayer Uribe Vélez, también criticando la propuesta del presidente Santos. Esta semana también, Alfonso, Diego y amables oyentes, el Ministerio de Ambiente, en compañía del presidente Santos, dio a conocer la que para algunos puede ser una de las noticias ambientales más trascendentales del año, que es la protección de 57 áreas de alta importancia ecosistemática para el país. Está repartida en 15 departamentos y se suman alrededor de 1.400.000 hectáreas, las cuales quedarán pues blindadas contra la minería y la eventual destrucción que causa una práctica como la minería ilegal. Con esta decisión ya serían más de 3 millones de hectáreas en las que se prohíbe la entrada de esta actividad. Hace un mes, esa misma cartera del Ministerio de Ambiente, junto con Parques Nacionales Naturales, había anunciado la protección de 6 grandes áreas con el propósito de convertirlas en parque en los próximos 2 años. La Serranía de San Lucas, ubicada en el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño, y en especial, que son muy esenciales para la supervivencia del jaguar, junto con otros aciertos más importantes.
celebrados, muy buena por nuestro medio ambiente, Alfonso. Sobre el proyecto de ley que ampliaría la licencia de maternidad en el país, el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario hizo un estudio y análisis de esta iniciativa legislativa. El observatorio consideró que las alertas relativas al aumento de costos laborales formuladas por algunos sectores carecen de fundamento, ya que el costo de la licencia es asumido por el sistema de seguridad social en salud. Al contrario, según el estudio, la iniciativa disminuiría, por ejemplo, la demanda de atención en salud derivada de algunas patologías de los menores por la falta del cuidado de la madre en los periodos de lactancia en los que actualmente debe regresar al trabajo. Desde el Congreso de la República fue cuestionado el papel del Ministerio de Educación frente a las irregularidades detectadas por la Defensoría del Pueblo en el sistema de alimentación escolar del país. El senador Armando Benedetti Villanueva dijo que no hay derecho que el Ministerio salga a pedir investigaciones cuando la plata es de ellos. La interventoría también, incluso algunas contrataciones salieron de esa cartera. En el mismo sentido, Benedetti dijo que esta grave falla demuestra que las secretarías de educación son unos fortines de algunas casas políticas y que le gustaría que se revelaran los nombres de quienes son los que están detrás de estas inconsistencias. A propósito, Alfonso, ¿qué se supo de la investigación que supuestamente iba a adelantar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Corinto? Ahí se había denunciado algo muy grave, pero no ha habido nada en concreto, ¿no? Sobre un presunto abuso a unos menores de parte de un funcionario en un lugar infantil. Siquiera me recordó Luis Alberto ese caso, porque esa denuncia la hizo fue Proclama, sí, del Cauca. Correcto. Eso se había mantenido ahí como en silencio, sí, tratando de hacer las cosas sin que no trascendiera la opinión pública. Pero es que ya van más de dos meses y el familiar personal, por ejemplo, no se ha pronunciado, sí, el Cauca, ¿no? No ha habido pronunciamiento. Por eso digo que siquiera me acordó. Voy a apuntar aquí en la agenda porque tengo que darle seguimiento a la noticia. Muchas gracias, claro, por recordarlo. Ya habíamos dicho, pues, que el rechazo desde el Congreso de varios sectores al famoso tema del Congresito. El miércoles pasado, desde La Guajira, el presidente Juan Manuel Santos dijo que responderá con desarrollo e inversión social a las críticas de la oposición y agregó que su gobierno no se ha robado un solo peso de obras públicas. Estaba bastante disgustado Santos, dijo: la oposición implacable y ya tenemos una consigna. Con cada ataque entregamos una casa, cada insulto entregamos acueductos, cada mentira entregamos alcantarillados. Esa va a ser la respuesta a la oposición. Obras que beneficien a los colombianos, señaló el mandatario Santos Calderón. Ante el Sistema Nacional Electoral fue interpuesta una denuncia contra el candidato a la alcaldía de Sincelejo, Sucre, Carlos Vergara Montes. Según la denuncia, el aspirante es responsable presuntamente de haber plagiado el plan de gobierno que presentó en el 2013 la entonces candidata Mercedes Maturana en Cartagena, Bolívar. El denunciante es el médico Carlos Fajardo, que es un ex aliado político de Vergara, quien ha sido señalado de ser la ficha del ex representante Yair Acuña para esta elección. En el Senado de la República también hay noticias, sigue habiendo noticias. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, defendió la efectividad de las operaciones aéreas de las Fuerzas Armadas y la seguridad en las aeronaves. Ante los cuestionamientos hechos en la Comisión Segunda, Villegas dijo que no puede concluirse que es peligroso para las tropas subirse a los aviones y helicópteros. Según él, se va a mantener la operación Agamenón de la Policía Nacional en persecución de los cabecillas del clan Úsuga. De esta discusión no se puede derivar que los hombres y mujeres que se juegan la vida en esta operación no pueden montar en una de nuestras aeronaves porque es muy peligroso, recalcó
el ministro de la Defensa Nacional, Luis Carlos Villegas. Y a propósito, es otro de los temas para hablar con el senador Uribe Vélez hoy. Él presentó, no pruebas, sino una serie de investigaciones que él adelantó, que le entregó supuestamente a alguien de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, y según él, pues que insiste que las aeronaves fueron derribadas y que no fue un producto de accidente. Ese es otro de los temas, Alfonso, para tratar, porque él esta semana que pasó hizo un debate en el Senado y aseguraba, según sus preliminares investigaciones, que las aeronaves habían sido derribadas y no accidentadas fortuitamente, como se ha hecho saber por parte del gobierno nacional inicialmente. Bueno, la economista Luis Adiela Salazar hoy va a realizar un acto político-cultural en su sede principal de la calle 16 en Puerto Tejada. Ella es aspirante a la Asamblea, a la Duma Departamental por parte del partido de la U. Vamos a tener, a ver si logramos comunicación con ella, mientras Diego nos regala otro mensaje musical, porque estos días estamos variando la programación. Vamos a cantar bonito. Ay. Sentimiento maestro, Marco Antonio Solís. Yo quise darte todo de mi vida. Saqué de mis adentros lo que ahí crecía. Una obsesión inmensa por hacerte mía. Una voz en mi pecho que no me mentía. Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto. Fue por demás luchar contra todo tu encanto. Y yo arriesgué contigo hasta la última gota. El llanto que hoy refleja mi triste derrota. Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr. En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía. ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Cosas buenas siempre cuestan tanto. Fue por demás luchar contra todo tu encanto. Yo arriesgué contigo hasta la última gota. El llanto que hoy refleja mi triste derrota. Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr. En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía. ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Y ahora te vas,
se piensa lo que se quiere y se dice lo que se piensa. Esa es la base de la democracia. Política desde la barrera, todos los sábados de 8 a 10 de la mañana. Escuche este programa de opinión e información sobre el diario acontecer de la actividad política y pública de nuestra región y el país. Política desde la barrera, dirige Luis Alberto Barrera Moreno. Luis Alberto Barrera Moreno. Originando desde Proclama Radio en Santander de Clichado, en enlace con laurradio.com en Puerto Tejada. Política desde la barrera. La democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos. Y es por ello que en Política desde la Barrera ponemos a la disposición de las comunidades y sus dirigentes, líderes y gobernantes los micrófonos para que puedan expresar libremente sus opiniones e iniciativas que buscan informar a la opinión pública sobre sus gestiones y propuestas. Política desde la Barrera, su programa de opinión en Proclama Radio por www.proclamadelcauca.com. Santander de Quilichao y laurradio.com de Puerto Tejada. Y recuerde, desentenderse de la política es el precio y riesgo a ser gobernados por los peores. Bueno, son las 8 y 49 minutos, seguimos en Política desde la Barrera, originando desde Proclama Radio Online, en enlace con laurradio.com de Puerto Tejada, aquí en Santander de Quilichao. Tenemos que seguir comentando las distintas situaciones que se han presentado a nivel regional. Sigue la mala obra del Partido Conservador en el Cauca, una gran controversia al interior del conservatismo ha generado un trino del diputado Edgar Marino Murillo Tose, en el cual advierte que jamás votaría por el candidato del partido de la U. Felipe Muñoz, lo anterior estaba pues previsto tras saberse que las huestes que siempre han acompañado al diputado, de hecho, han venido haciendo presencia notable en la campaña del candidato liberal Óscar Rodrigo Campo. Murillo Tose es un corporado de la Duma Departamental, oriundo de Timbío, y un conocido dirigente cafetero que lleva ya tres periodos consecutivos en la Asamblea del Cauca y es considerado como uno de los mayores electores del Partido Conservador, cuyos votos suelen oscilar entre los 9 y los 10 mil sufragios. A esta hora tenemos comunicación con Ferney Silva Hidrobo. Muy buenos días, doctor Silva. Aló, muy buenos días. Buenos días, Luis, ¿cómo me le acaba de ir? Un saludo a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy y a todo el norte del Cauca. Estamos en Política La Barrera. Usted produjo una noticia en política aquí en el Cauca. Retira su candidatura a la gobernación y adhiere a la aspiración del candidato por el Partido de la U de la Convergencia, Felipe Muñoz. ¿En qué se fundamentó, doctor Silva, para asumir esa responsabilidad política? Gracias, Luis. Es una decisión que se tomó con todo el equipo de trabajo del departamento, el cual nosotros representamos, y se tomó la decisión el fin de semana pasado. Y nosotros nos aislamos de cualquier tipo de vanidad y de egoísmo a la hora de tomar la decisión, pensar más en el departamento del Cauca que en lo que nosotros deseamos de manera individual. Yo creo que es hora de pensar en el Cauca y no de pensar en personas particularmente, ¿no es cierto? Entonces, bajo esa primicia, nosotros el jueves pasado adherimos a la campaña del doctor Carlos Felipe Muñoz y empezamos a reforzar esta contienda política con el fin de que las propuestas independientes, las propuestas que no son manejadas por los políticos de siempre, empiecen a fluir y que la gente de las clases populares, como lo es el doctor Carlos Felipe Muñoz y nosotros, tengamos la oportunidad de resolverles todas las necesidades que tiene la gente en el departamento. Doctor Silva Duro, ¿usted hizo un acuerdo programático con el candidato de la U o fue en qué tipo de alianza?
Claro que sí. Nosotros, bajo cuatro puntos fundamentales, incluimos, hubo muchas coincidencias en los programas de gobierno, pero nosotros adicionamos unos puntos sobre los cuales muy generosamente el doctor Carlos Felipe Muñoz agregó en el suyo. Uno de ellos tiene que ver con el fortalecimiento y capacitación de sabiduría ciudadana. Me parece que es fundamental en la manera en que la gente pueda participar y pueda administrar y ver de manera transparente el uso de los recursos públicos. Me parece que eso es un punto supremamente importante que requiere el departamento. Lo segundo es la utilización de manera transparente de cada uno de los recursos de la administración pública. Tenemos que proteger los recursos de todos los caucanos, especialmente aquellos temas como salud, educación, infraestructura, donde está la solución de los problemas de la gente más vulnerable de nuestro departamento. Entonces, ese segundo punto fue de transparencia. El tercer punto tiene que ver con la familia. Nosotros vamos a proteger de una manera muy cuidadosa, como un tesoro, a la familia caucana, porque esa es la base de la sociedad. Vamos a proteger para que hayan oportunidades y que se proteja la familia como la base de desarrollo que necesita el departamento del Cauca. Nos hemos olvidado de que la parte fundamental no es la construcción de edificios y puentes, sino construir la esencia y la naturaleza del espíritu caucano, que es su familia. Y el cuarto punto tiene que ver con la construcción del ser humano. La construcción del ser humano tiene que ver con los principios y valores que vamos a fortalecer en los temas de la educación y darle un vuelco a la educación en nuestro departamento, no dedicarnos a hacer simples trastornos como muchas veces suceden, sino a transformar la educación para que sea competitiva y que genere posibilidades y oportunidades de emprendimiento a los jóvenes de nuestro departamento. Básicamente, Luis, esas son las cuatro adiciones al programa del gobierno y los cuatro acuerdos que nos llevaron a nosotros a adherirnos a la campaña del doctor Carlos Felipe Muñoz. Doctor Fernández Silva nos escribe a través del WhatsApp Carlos Daza Sánchez de Caloto y nos dice que le preguntemos si usted es verdad que asume la jefatura, el debate de la campaña de Felipe Muñoz, el candidato. Sí, nosotros de una manera muy generosa, el doctor Carlos Felipe Muñoz nos ha dado la posibilidad de ser no solamente su jefe de debate, sino también su gerente de campaña en todo el departamento del Cauca. Un reconocimiento que Carlos Felipe Muñoz nos hace a nosotros, pero muy especialmente al Cauca. La presencia nuestra en la representación del norte del Cauca, desde el punto de vista no solamente de la administración de la campaña, sino de la posible participación del norte del Cauca en los próximos cuatro años. Doctor Fernández Silva, ¿cómo va el tema político en materia de candidaturas? Por ejemplo, el de la alcaldía de Popayán, usted que ahora está residiendo allá en la capital del Cauca, ¿cómo lo ve usted sinceramente el perfil, dadas las últimas encuestas que se están generando a través de la opinión pública? Le voy a dar dos opiniones. Una, le quiero participar que entre todas las campañas que hay acá en el municipio de Popayán, hay tres de las más fuertes acompañando el proceso del doctor Carlos Felipe Muñoz, que es el del partido de la U, el del partido de la AFI y el de Opción Ciudadana, ¿no es cierto? Sí, son y tres. Desde un análisis político, digámoslo así, mucho más profundo, en este momento el doctor César Cristian Gómez, ¿no es cierto?, tiene una posibilidad inmensa de ser alcalde del municipio de Popayán, también es una propuesta independiente, y se está disputando sus primeros lugares con la doctora Jimena Velasco, ¿no es cierto? Esos sí. Son los dos, las personas que vienen punteando, hay que reconocer que faltan dos meses todavía, pero son las dos personas que vienen punteando, atrasito viene pisándole los talones la doctora Milena Cabeza. Sí. Que son las tres campañas sobre las cuales se funda la elección en el municipio de Popayán. Recordemos que César Cristian está por el partido de la AFI, Milena por el partido de la U, y la doctora Jimena Velasco, hermana del senador, está por el Partido Liberal. Sí, doctor Fernández Silva, de todas maneras queremos agradecerle, como usted muy generosamente siempre ha tenido deferencia con Proclama Radio, laburradio.com, de participar. Lo estaremos llamando más adelante para preguntarle cómo va precisamente la campaña que usted asume de lleno con Felipe Muñoz para la gobernación del Cauca. Es muy amable y que tenga un feliz fin de semana. Muchas gracias, Luis. Le agradezco, usted siempre ha sido muy generoso con nosotros y a todos los norte-caucanos que empezamos a trabajar de una manera independiente, acogernos y arropar la propuesta del doctor Carlos Felipe Muñoz. Un abrazo a todos, muchísimas gracias. Mucho gusto.
El candidato a la alcaldía por el Partido Conservador, la alcaldía de Cali, Carlos José Holguín, fue el primero en aceptar la propuesta de Wilson Arias, que es el candidato a este mismo cargo por el Polo Democrático Alternativo, de realizar 6 debates sobre los temas de ciudad. Posteriormente lo han hecho, han aceptado el candidato de la Alianza Verde, Michelle Maya, y la candidata de AICOM, María Isabel Arrarte. Arias dijo que espera que los otros 3 candidatos al primer cargo de la capital vallecaucana también acepten los debates públicos. Se les medirán en los próximos días a una reunión para trabajar sobre la metodología que han de utilizar en este debate. Así debería hacerse, Diego, en los diferentes municipios del país. Los distintos candidatos, entiendo que Proclama Radio inició por Caloto, tuvo un interesante debate para que así la gente, la opinión pública, conozcan qué es lo que piensan cada uno de los candidatos para tanto gobernación como para la alcaldía. La candidata Indira Gómez Muñoz, por el Partido Liberal y con el respaldo de importantes fuerzas políticas de Puerto Tejada, como el MIRA y Cambio Radical, continúa su campaña de cara a los próximos comicios electorales. La abogada y la aspirante liberal ha señalado que sigue trabajando incansablemente recorriendo los distintos sectores urbanos y rurales de Puerto Tejada para convencer a sus coterráneos para que los próximos años se requiera un gobierno de participación e inclusión con oportunidades para todos, ha dicho la aspirante Gómez Muñoz, que mañana hace el lanzamiento oficial de su candidatura a regir los destinos de este municipio norte caucano. Y antes de ir a unos mensajes comerciales, digamos que Maurice Armitage, que es candidato a la alcaldía de Cali, le apostará a llenar el parqueadero de la Plaza de Toros de Cañaveralejo. Hoy, precisamente, el candidato va a recibir la adhesión del senador Carlos Fernando Galán, de Cambio Radical. El congresista, sabemos que es el hijo del emulado líder liberal Luis Carlos Galán, es el promotor de la lucha contra la corrupción y ve, según Galán, en Armitage un candidato independiente, un abanderado de esa política que los Galán han tenido a nivel nacional. Y también desde el Valle del Cauca nos informan que el excongresista Franklin Legro se adhiere a la campaña del candidato a la alcaldía por el Partido Liberal Roberto Ortiz Urueña. La adhesión de Legro sorprende, ya que él fue representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo y candidato al Senado por la Alianza Verde, pues tiene mucho valor, y sabemos que Legro fue muy cercano al ex vicepresidente Angelino Garzón, que también es candidato a la alcaldía por el partido de la U. Para la campaña de Ortiz es muy simbólico que Legro se haya adherido al excongresista liberal y no a Garzón, que fue su mentor y padrino político por muchos años. Digamos que también ayer adhirió a la campaña de Roberto Ortiz, conocido popularmente como el Chotico, la excongresista Tania Álvarez. Tania, que fue representante a la Cámara por el Partido Conservador, dijo que su colectividad de origen, hay muchos dirigentes con ganas de apoyar a Ortiz. Entonces parece que la campaña de Roberto Ortiz poco a poco se convertirá en un proyecto pluripartidista. Hay dirigentes de otros partidos políticos como el de la U, del Partido Conservador, que también están pidiendo pista para aterrizar donde el Chontico, que lo ven como ganador según también las últimas encuestas de opinión en la capital del Valle. Vamos a unos pequeños mensajes comerciales y ya regresamos a Política desde la Barrera. Música.
piensa lo que se quiere y se dice lo que se piensa. Esa es la base de la democracia. Política desde la barrera, todos los sábados de 8 a 10 de la mañana. Escuche este programa de opinión e información sobre el diario acontecer de la actividad política y pública de nuestra región y el país. Política desde la barrera, dirige Luis Alberto Barrera Moreno. Luis Alberto Barrera Moreno. Originando desde Proclama Radio en Santander de Clichado, en enlace con laurradio.com en Puerto Tejada. Política desde la barrera. La democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos. Y es por ello que en Política desde la Barrera ponemos a la disposición de las comunidades y sus dirigentes, líderes y gobernantes los micrófonos para que puedan expresar libremente sus opiniones e iniciativas que buscan informar a la opinión pública sobre sus gestiones y propuestas. Política desde la Barrera, su programa de opinión en Proclama Radio por www.proclamadelcauca.com. Santander de Quilichao y laurradio.com de Puerto Tejada. Y recuerde, desentenderse de la política es el precio y riesgo a ser gobernados por los peores. Prevenga los accidentes por mordedura de serpiente. Mantenga libre de maleza y objetos inservibles los alrededores de la casa. No permita que sus hijos jueguen en zonas boscosas. No camine descalzo por el campo. Use botas de caña alta y no introduzca las manos en huecos o cuevas. Línea gratuita nacional 018000913876. Cuida la salud de mi familia. Vigilado Supersalud. Compa Cauca te da más. Vive hasta el 28 de agosto la segunda feria de crédito 2015 y aprovecha tasas de interés del 0.7 al 0.9% en nuestras líneas de crédito. Informes Popayán, sede principal en el barrio Modelo, Santander de Quilichao y Puerto Tejada. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Supersubsidio. La temporada seca genera sequía causando desabastecimiento de agua para el consumo doméstico, agrícola, industrial y energético. Por eso debemos prepararnos. Presta atención del clima en tu región y ahorra agua. Cierra el grifo mientras cepillas tus dientes, te enjabonas, afeitas o lavas objetos. Para afrontar la temporada, tú eres fundamental. Difunde, recomienda, actúa y participa. El ambiente, un compromiso de todos. Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC. Él sobrevivió a la explosión de su bodega donde guardaba químicos. A lo que no sobrevivió fue a bajar una cometa de un cable de energía. De tocar un cable de luz nadie se salva. Mantente alejado. Una campaña de Asocodis y Compañía Energética de Occidente. Vigilado Superservicios. Centro Médico Naturista Bioenergético Dr. Henry Hernández. Dr. Henry Hernández. Farmacia homeopática. Tratamientos para toda clase de enfermedades. Bioanalizador cuántico por resonancia magnética sistematizado. Carrera octava, número 266, frente a urgencia del hospital Santander de Quilichao. Teléfono 829-2326, 315-483-8180, 314-861-3566. Centro Médico Naturista Bioenergético Dr. Henry Hernández. Frenos y Muelles Toro. Servicio técnico en frenos y suspensión. Venta de lubricantes al por mayor y al detal. Avenida Panamericana, carrera 13, número 1014, Santander de Quilichao, Cauca. Info 311-747-0955 o al fijo 829-0220. Distribuidor de lubricantes y partes con respaldo. Gabriel, Incolbet, Duncan, Nissan, Teamwork y John Deere. Frenos y Muelles Toro. Todo un respaldo. Litografía, Guillo Impresiones, volantes, facturas, tablas de bingo, tarjetas full color, pendones y talonarios de rifas. Ubícanos, calle Segunda, número 746, barrio El Rosario. Info 310-418-1923 o en el correo electrónico guilloimpresiones@hotmail.com. Litografía, Guillo Impresiones, la más alta calidad en impresiones.
En la Caja de Compensación Familiar del Cauca con Facauca, lideramos programas de bienestar para nuestros afiliados, comunidad en general y el progreso del departamento. Nos esforzamos por brindar educación, salud, vivienda de interés social, crédito social, recreación y deportes, entre muchos otros programas. En Confacauca estamos al servicio del trabajador y su familia. Vigilado, super subsidio. HMF Producciones y Eventos. HMF Producciones y Eventos. Sonido para fiestas, actos especiales y amplificación de grupos musicales. Carrera 16, número 517. Info 310-505-2667. Santander de Quilichao. HMF Producciones y Eventos. Asesorías Jurídicas Hardy Ambuila Rodríguez. Hardy Ambuila Rodríguez. Derecho laboral, civil, de familia y administrativo. Carrera 11, número 361. Tercer piso. Contactos al 829-7922. Santander de Quilichao. Almacén, la favorita del norte. La favorita del norte. El mejor avalúo en joyas, electrodomésticos y mucho más. Nuestra responsabilidad, cumplimiento y calidad humana nos hacen grande. Carrera 12, número 549. Info 829-1661 o el 829-6504. Santander de Quilichao. Almacén, compraventa, la favorita del norte. Mike Deportes. Mike Deportes. Confección de ropa deportiva. Uniformes para escuelas y colegios. Dotación industrial. Calle Cuarta, 1178. Segundo piso. Celular 315-488-2721. Santander de Quilichao. En Santander de Quilichao, Punto Sabrosón, con el mejor sándwich cubano, el original, exquisitas hamburguesas, deliciosos perros calientes y mucho más. Ubícanos, carrera 16, número 517, info 312-237-6617, Punto Sabrosón. Proclama evoluciona, nos leen, nos oyen y nos ven. Somos Proclama del Cauca. Sabor Llanero, lo mejor en asados. Sabor Llanero, la más exquisita carne de res y de cerdo a la llanera. Se atiende en toda clase de eventos. Ubícanos, carrera 13, número 7102. Info 829-8268 o el celular 311-369-8368. Sabor Llanero, Sabor Llanero, lo mejor en asados. En Santander de Quilichao, hay camarita. San Ángeles. San Ángeles. Clínica odontológica especializada. Atendida por el doctor Gonzalo Pérez Fernández y Andrés Felipe Sarria. Ofrecemos los servicios en rehabilitación oral, implantes dentales, endodoncia, ortodoncia, periodoncia, aclaramiento dental, cirugía oral. Estamos ubicados en la calle Quinta, número 1040, local 2. Nos puedes contactar a través del 313-788-1126 y también en la página de Facebook San Ángel. San Ángel, clínica odontológica especializada. Tienda deportiva. Tienda deportiva. De todo para el deporte. Calidad y cumplimiento. Confecciones de uniformes deportivos, colegiales y dotaciones industriales. Carrera 12, número 451. Info 829-8346. Celular 311-344-52. Santander de Quilichao, Cauca. Tienda deportiva. De todo para el deporte. Se piensa lo que se quiere y se dice lo que se piensa. Esa es la base de la democracia. Política desde la barrera, todos los sábados de 8 a 10 de la mañana. Escuche este programa de opinión e información sobre el diario acontecer de la actividad política y pública de nuestra región y el país. Política desde la barrera, dirige Luis Alberto Barrera Moreno. Luis Alberto Barrera Moreno. Originando desde Proclama Radio en Santander de Quilichao, en enlace con laurradio.com en Puerto Tejada. Política desde la barrera.
La democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos. Y es por ello que en Política desde la Barrera ponemos a la disposición de las comunidades y sus dirigentes, líderes y gobernantes los micrófonos para que puedan expresar libremente sus opiniones e iniciativas que buscan informar a la opinión pública sobre sus gestiones y propuestas. Política desde la Barrera, su programa de opinión en Proclama Radio por www.proclamadelcauca.com. Santander de Quilichao y laurradio.com de Puerto Tejada. Y recuerde, desentenderse de la política es el precio y riesgo a ser gobernados por los peores. Bustillo, que nacido en Barranquilla, es de padres bolivarenses y está radicado en California desde 1977 y es graduado de periodismo de la extensión de la UCLA en el 2003, ha escrito Semejanza Política de Estados Unidos y Colombia. El columnista ha señalado que el gobierno del primer presidente negro en Estados Unidos, en su última etapa, ha logrado reconciliar dos de los archienemigos que el país ha mantenido, no solo con una guerra verbal y de guerra fría por muchos años, sino que también ha sido mantenida por demasiado tiempo en ese limbo oscuro de represión evolutiva del pensamiento. Dice Ben Bustillo que si comparamos el tiempo que ha durado la problemática de Estados Unidos en Cuba, 53 años aproximadamente, son más o menos de la misma edad del conflicto colombiano con la FARC, que llevan 51 años. Sin embargo, los estadounidenses han ido mucho más rápido a encontrar y a resolver avenidas de avance al restablecimiento de relaciones diplomáticas que los dirigentes de la FARC y los negociadores colombianos para firmar un acuerdo de paz. Ben ha escrito que con Irán, el secretario de Estado John Kerry y su famoso negociador han mantenido un ritmo de avance muy superior al que lleva Cuba
por los negociadores. Lo relevante es que han encontrado acuerdos que, aunque no son los mejores, con ellos mismos dicen, han entrado en una etapa evolutiva de comunicación avanzada entre antiguos rivales. De eso se trata, de encontrar soluciones. Ben Bustillo, en su escrito, ha dicho que ambos procesos tienen sus enemigos, que en este tiempo de elecciones sirven de plataforma para arengar sus seguidores. Ambos países se enfrentan a una consulta electoral en el 2015, Colombia, y en el 2016, Estados Unidos. Los detractores de los convenios logrados con la dirigencia cubana son los republicanos, como siempre, y algunos de los refugiados cubanos que, por pertenecer a una de las generaciones que han asimilado las costumbres estadounidenses, les cuesta trabajo aceptar una resolución que no sea arreglado por un medio bélico. Estos cubanos permanecen mayormente en el mismo partido republicano. Y termina el columnista Ben Bustillo diciendo que en Colombia tenemos identificados a los que prefieren continuar con la disyuntiva: el expresidente Álvaro Uribe, su partido político Centro Democrático, y el procurador de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien, dice Bustillo, descaradamente refleja que no trabaja para el país, sino para su benefactor, el expresidente Uribe. Y termina diciendo Ben Bustillo en su escrito esta semana que se imaginan levantar una generación sin estigma de una guerra interna, se imaginan el proceso de paz que avance por una mente que pueda tener, sin estar ocupado en dos espacios en sus cerebros con sus ideas temerosas. Soñar no cuesta nada, pero la esperanza es la última que se pierde. Alfonso, ¿cómo nos fue con la senadora Paloma? No ha alzado vuelo todavía, se permanece en la... Sí, yo creo que es que a esta hora, ocupada, como está ese proceso de... Habíamos quedado a charlar con ella. En Popayán, que se encuentra el presidente Uribe, el expresidente Uribe, con su equipo de Centro Democrático del departamento del Cauca, y lógicamente la senadora Paloma hace parte principal, claro, de esos acuerdos. Entonces, acuerdos mediante el cual el Centro Democrático va a apoyar la candidatura a la alcaldía de Popayán de la aspirante liberal Jimena Velasco Chávez. Entonces creo que en este momento deben estar en ese ajetreo. Sí. Nos toca esperar a que lleguen aquí a Santander, que le hicieron horas de la tarde, y correcto, vamos a conversar con el presidente Uribe. Qué bueno, qué interesante. Vamos a conversar con la senadora Paloma y con quienes vengan del Centro Democrático para ver en qué consiste el acuerdo programático que le van a plantear para apoyar a la candidata a la alcaldía de Santander de Quilichao, Lucía Amparo Guzmán. De manera que a nuestros oyentes les pedimos excusas porque por asuntos de fuerza mayor no tenemos el contacto directo a esta hora con la senadora Paloma Valencia, pero ya les prometemos que el día lunes les tenemos noticias precisas de lo que ocurra hoy sábado y mañana domingo en asuntos políticos aquí en el norte del Cauca, porque en Puerto Tejada también tienes que... Precisamente estamos esperando, no ha llegado el senador Robledo Castillo, llega a la sede de Luis Ernesto Suárez Asprilla, ya nos dicen que no tampoco está al teléfono, y también el lanzamiento de Luz Adiela Salazar. Ajá. A la asamblea, y mañana hay el lanzamiento oficial que también. Aquí de... con el DJ, con Diego Montaño. Con el mago de las perillas. Va a tener mucho trabajo el lunes. Pero el lunes es festivo. El lunes festivo, sí. El lunes festivo. Bueno, nosotros seguimos trabajando, pero los oyentes, entonces el día martes. El martes. Nos toca pasar todas estas informaciones que se van a producir este fin de semana. Hace poco tuvimos conversación con Ferney Silva, se retiró, sí, retiró su ustedes no quedan sino... Que quedó de gerente de campaña. De campaña y jefe de debate. Entonces continuaría aspirando Leonardo Alfonso Barrero Gordillo, el exgeneral, Óscar Rodrigo Campo Hurtado, Carlos Felipe Muñoz Bolaños y Gilberto Muñoz Coronado, que eran cuatro en la contienda para la gobernación del Cauca. Ayer estuvo por el norte del Cauca, hoy también está Óscar Rodrigo Campo Hurtado aquí en Santander,
y precisamente anda pues adelantando. Mañana hay una gran concentración de todos los aspirantes a la asamblea. ¿A qué hora es? En el kiosco de Johanna. De Johanna, ¿no? Sí, es una concentración grande. No, ahora no me lo han confirmado, haría bueno averiguarla. Los aspirantes a las alcaldías, a los consejos y a la asamblea por el Partido Liberal del Norte del Cauca. Va a haber una concentración política bastante interesante, hay que estar presente, ¿verdad? Desde luego, como siempre, proclama, anunciándole las buenas noticias que pasan en sucesos políticos, ahora que estamos a puerta pues de la próxima contienda electoral. Y que estamos haciendo un esfuerzo aquí en Proclama, un esfuerzo grande, claro, como la gente debe suponer, sí, para hacer lo más imparciales desde posible. Luego, sí, informarle a la gente de lo que está pasando en todos los movimientos políticos. Aquí hemos invitado también al aspirante a la alcaldía de Santander, pero no ha venido, no nos ha respondido. ¿Mendoza? A Álvaro Mendoza Bermúdez. Bermúdez. Le he hecho reiteradas invitaciones, me lo he encontrado. Aquí muy cerca está la sede. Sí, claro, pero me lo he encontrado, no sé. Y le dije, Mendoza, si la cosa es con usted, pues entonces, ¿por qué no claro. va? Y le dice lo mismo a los oyentes. Sí, sí. Pero no ha venido. Bueno. De todas maneras, los micrófonos están abiertos para todos. Y como dice don Germán Lozano. Lozano, el que no salga en Proclama es porque tampoco lo conocen en la casa. Bueno, continuamos con la actividad, con las gestiones de la política, los candidatos. Ya habíamos dicho que para la asamblea se inscribieron 116 aspirantes por 11 partidos y movimientos. Ayer vi a Oldanelí Cuadros Balanta con mucha actividad en Villarrica. También va a aspirar él por la Alianza Social Independiente. El Mira, recordemos que pues también inscribió para la asamblea, es una lista cerrada, es la única lista cerrada. Al Mira siempre le falta 5 para el peso, no logran el ¿cómo llama? Para poder clasificar el umbral. El umbral, precisamente. El partido de la U repite Robert Arcos Vergara, de Santander de Quilichao. La ocasión anterior sacó un total de 7.843. Los analistas políticos, los que les gustan los números, se estiman que para la asamblea se van a necesitar en esta ocasión cerca de 8.000 votos, como mínimo. Obviamente, pues que el partido o el movimiento saque el umbral y la cifra repartidora, pues son los que más sacan, pero se estima que más o menos podría estar para lograr una curul en la asamblea. Entonces, no está fácil tampoco. Tú has hecho, Luis Alberto, tú que eres tan analista político, has hecho un cálculo teniendo en cuenta las votaciones históricas y que fuiste diputado, tú ya estuviste allá. Sí, la democracia. ¿Has hecho como un cálculo de qué puede ocurrir dentro de 2 meses? ¿Cuántos? 71 días, decía. Sí, 71 días. Para las elecciones. Para los comicios, sí. 2 meses y 11 días. ¿De cómo puede quedar conformada? Pues llegó nuestro gerente. No para sino con consignaciones, cheques. Eso está muy bien. Bienvenido. El ministro, ¿no? También. Ese es el ministro Luna, de Hacienda. Está bastante bronceadito, ¿no? Ahora me cuenta cómo le fue por allá en San Andrés. También me imagino mucho aspirante. Nosotros hicimos una y le hicimos una entrevista a Ronald Hosni. Ah, qué bueno. Candidato a la gobernación del Cauca. De San Andrés. Del departamento del archipiélago de San Andrés. Sí. Y fue transmitida por Proclama del Cauca. Bueno, te voy a decir más o menos cómo podría estar conformada la próxima asamblea. Decimos que si el movimiento Mira, pues en lista cerrada logra pasar el umbral, esta vez posiblemente pueden tener su diputado. Ellos siempre han, y sería Oscar Manuel Castrillón Cobo. La Alianza Social Independiente, la ASI, inscribió para la asamblea, ellos sacaron 51.977 votos la vez pasada. Y salió Edgar Iván Ramos, que ahora es secretario de Educación. Y salió Amadeo Cerón Chicangana, que esta vez no va a aspirar, Amadeo, no sé. Entonces ahí va a estar precisamente Oldanelí Cuadros, Balanta por la ASI, que es de Villarrica, nuestro colega. Henry Hernández Bravo,
y va a haber, va a estar otros candidatos. Es lista, esa sí es voto preferente. Preferente, es voto preferente. Ellos tienen dos curules, no sé, creo que pueden repetir, pero realmente el Iván Ramos sacó 8.285. El Chicangana, Amadeo Cerón Chicangana sacó 5.841, pero pues lo fue el que menos obtuvo, obtuvieron dos curules. Por el partido de la U. Pero entonces la ASI pondría más o menos a quién. No se vislumbra si está Juan Carlos Mensa Ulcue, que es indígena. Concejal de Santa Concejal, Fe de Quilichao. Que tiene una oportunidad, no sé cómo está su trabajo político aquí en Santander, si, si ha tenido repunte. Y otra que se ve fuerte es James Arbellas No Gallego. De la Alianza Social Independiente. James, de Caloto, si no estoy mal, o fue no, aspirante. No, él fue, James Arbey fue alcalde. Verifiquemos bien. Sí. El partido de la U puede obtener nuevamente sus dos curules. Ellos sacaron 41.054 votos. Recordemos que Robert Arcos Vergara, quilichagüeño, que esta vez también se inscribe, obtuvo 7.843 y también salió electo Pedro Antonio Semanarte Ordóñez. Ambos nuevamente aspiran a la Asamblea Departamental. Y en esta lista está Luz Adiera Salazar Gómez, que es la que viene impulsando el representante a la Cámara, John Jairo Cárdenas Morán. Sí, James. Es posible, si Luz Adiela logra al menos unos 5.000 votos, digo yo, en Puerto Tejada, pues si el representante con sus amigos en otros municipios logra ayudarle con el guiño de él, pues el partido de la U obtendría esas dos curules. Ahí tendría la pelea con los actuales diputados Pedro Antonio Semanarte Ordóñez y Robert Arcos Vergaras. Devolvámonos un poquito a lo de la ASI. La ASI, sí. James Arbellas No Gallego. Exacto, él fue alcalde, fue de Belalcázar. De Belalcázar, correcto, claro, sí. Claro, allá la ASI tiene una presencia muy importante. Se le ve trabajo, ¿no? En esta ocasión, el Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS, tiene a Orlando Javier Piñacué Chávez, el MAIS, que es uno de los fuertes, y a Ciro Imbachí, y también podía tener alguna opción Álvaro Vázquez Vargas, pero ellos no tienen en ese momento representación en la Asamblea, tenían que pasar el umbral y pelear. Hay que elegir 15 diputados, ¿no? Sí, 13. Son 13 diputados. 13 diputados. Y hay 116 candidatos, o sea que el 91.84 están ya en la hoguera. Ya están por fuera. Sí. Y hay que, ¿cómo es que se llama? Han inscrito también listas para, ¿quién? El Partido del Polo Democrático Alternativo, el Polo, no logró pasar el umbral, sacó 17.719. El que más logró fue Wilson Narváez Vargas con 3.211, que esta vez nuevamente aspira el Partido Amarillo. El Partido Cambio Radical, en los anteriores comicios, logró un 32.641 votos y logró un solo escaño en la Asamblea Departamental, que fue Carlos Octavio Mesa Sotelo, quien logró 6.268. Esta vez se ve fuerte a Versó Carvajal Paz y a Carlos Alberto Zambrano Quintero. Y también se habla de Milciades Vergara Balanta, por el norte, ¿no? Milciades, recordemos que Milciades también fue alcalde. Fue alcalde en Suárez, sí, correcto. O sea que va a haber, se han inscrito, recordemos que en el partido de la U se inscribió también James Carabalí, que ya fue diputado. Que ya fue diputado. En esta ocasión. De Caloto. Fue diputado. Fue diputado también por... Él es de Guachené. Él es de Guachené, sí. La mamá de él fue alcaldesa de nuestra querida amiga Leonila. Leonila. El de Caloto. Sí, fue alcaldesa de Caloto. De Caloto, sí. Ha hecho un trabajo muy interesante. James estaría en la pelea. O sea que por el partido de la U hay una disputa bastante entre
posibles electores ahí que podrían, entre que tienen buenos electores aspirantes. El Movimiento Alternativo Indígena Social, ya dijimos, no, va esta ocasión va fuerte Orlando Javier Piñacue, y habíamos dicho que Nelson Huetio Caviche también podría ser uno de los, si logran el umbral y en las islas repartidoras obtener una curul. El Partido Cambio Radical solamente hemos dicho que obtuvo una curul con Carlos Antonio Mesa Sotelo, que logró 6.268 de los 32.641 que obtuvo el Cambio Radical. El Partido Conservador obtuvo, recordemos, dos diputados, que es Edgar Amarillo Murillo Tose, que esta semana tuiteó y formó tremendo polvorero en las huestes azules cuando sostuvo que él jamás votaría por Felipe Muñoz. Ayer la gente de Edgar Marino Murillo Tose y el sector de Esmeralda Sarria y el sector que está apoyando a Óscar Rodrigo Campo y le hizo una muy buena reunión, me comentan, en Popayán. O sea que el Partido Conservador pasa también dividido en este proceso electoral para la gobernación. Ellos obtuvieron dos curules. El mayor elector siempre ha sido para la Asamblea Edgar Marino Murillo Tose. Él es de Timbío, dirigente cafetero. Obtuvo 7.247 votos de los 47.673. Y el otro diputado electo por el conservatismo a la Asamblea fue César Augusto Sánchez Daza, quien logró 6.236. Entiendo que se ha escrito Edna Grijalva Moncayo, que es del norte del Cauca, creo que es de concejal también de Santander de Cristo. Va a aspirar por el Partido Conservador. Ellos han inscrito apenas 5 nombres. Ellos saben que no pueden sino máximo 2. Entonces, han querido como jugársela en ese sentido de que los votos no se dispersen, los 47.000 votos que tiene más o menos el conservatismo, que llega dividido a esta contienda electoral. El Centro Democrático, el uribismo caucano, ha inscrito a Mario José Bustamante Fordán y a Jairo Castaño Moreno, que es quilichagüeño, conocido nuestro, amigo de la Casa Periodística Proclama, y tendrían la opción, pues, de llegar. Es primera vez que se presentan a la Asamblea del Cauca. También se han inscrito Adriana Campo, Amanda Noguera, Albanelli Alzate de Tortúa, pero si logran pasar el umbral, la opción estaría para Mario José Bustamante Jordán o Jairo Castaño Moreno, si logran lograr un escaño. Pero ahí ellos no tienen en este momento, porque es primera vez que se inscriben. Ah, sí, primera vez. Así era, lista cerrada. Lista cerrada, entonces. Es decir, que si pasa al umbral, entraría el primero. El primero, sí, que sería Mario José. Y si logran 2 escaños, ajá, pues estaría Jairo Castaño Moreno. El Partido Acción Ciudadana para la Asamblea del Cauca ha inscrito a Rubén Darío Rivas Valencia. No tienen en estos momentos curul. Y ese es como el más destacado, ¿no? Junto a Blancanelli Chirán Chantre. Y también a Aniceto Álvarez Hurtado. Tendrían que también pasar el umbral. Y el Partido Liberal, en esta ocasión, el Partido Liberal logró 3 diputados, ¿no? Tiene en este momento. Cuatro. Recordémoslo, el Partido Liberal fue la colectividad más votada para la Asamblea a la anterior elecciones. Y se logró 79.800 y dio para 3. Recordemos que el primero fue Nelson Paz Anaya, que sacó 5.970, lo reemplazó Nelson Ordóñez Ibarra, muy, muy cercano a Santander de Quilichao y a las huestes del representante Carlos Bonilla, logró 5.737. Paz Anaya, recordemos que se retiró para aspirar a la gobernación y entró Nelson Ordóñez Ibarra actualmente. La diputada Nini Salazar Santa obtuvo 8.995.
Ella no aspira. No aspira esta vez, entra a hacer uso de su buen retiro. Y Mauricio Medina Castro, del Patía, y el otro que fue el más votado, Luis Gabriel Hurtado Montoya, 9.622. O sea que obtuvo 4 curules, fue la que más, sí, más curules, o sea, es la opción. Esta vez ha inscrito, aspira Nelson Ordóñez, Mauricio Medina y Luis Gabriel Hurtado, los tres que salieron la vez pasada, pero aspiran Luis nuevamente. O sea, ¿con el aval del Partido Liberal? Sí, claro, por derecho propio. Él no está apoyando esa, a Oscar Rodrigo Campo, a la gobernación, él se fue con Carlos Felipe. Pero siendo él la doble militancia. Pues eso es lo que muchos se preguntan. De todas maneras, él se aparta. Él, por tener su credencial, derecho propio, puede aspirar dentro de la lista y lo tuvieron que incluir. Y quedó incluido en la lista. En la lista, sí. O sea que la lista de aspirantes, sí, del Partido Liberal. Partido Liberal. Y ahí está Luis Gabriel. Luis Gabriel, sí. Pero es que Luis Gabriel ha declarado públicamente que no apoya al candidato liberal. Sí. Pero los liberales sí tienen que votar por él. Pero ahí está el problema. Y entonces ahí es donde configura la doble militancia, sí. No, si no hay disciplina en estos momentos, los partidos, no te digo que llega, el Partido Conservador llega dividido también. El mismo caso de Murillo Tosi. Ajá, sí, sí. Murillo, sí, Tosi inicialmente estaba con Felipe Muñoz y esta semana tuiteó, literalmente por ahí está el Twitter, dice: no se equivoquen los caucanos, jamás votaré por Felipe Muñoz, el voto es secreto. Pero ayer hizo una gran reunión al candidato Campo Hurtado. Eso es un tema que sería interesante que lo analizáramos despacio, sobre la doble militancia, sobre la falta de disciplina. No hay coherencia en muchos aspirantes, tanto a la asamblea como a los consejos, a la alcaldía. Eso hay que una especie de sancocho ahí, sí, revuelto, sí, totalmente. Ahí lo importante, yo sigo insistiendo, sí, que en ese desorden partidista, yo creo que la gente tiene es que mirar bien, el ciudadano. El caso de Nini aquí, Nini Salazar. Claro, sí. El ciudadano común y corriente, nosotros, el día 25 de octubre nos toca a las 8 de la mañana comenzar a reclamar ahí frente en la mesa de votación, entrega uno la cédula. Sí. Verifican que le corresponde a la mesa, le toman todos sus datos y le entregan 4 tarjetones. Sí. Para votar, para elegir el alcalde, entonces marca uno su candidato, para elegir el candidato o candidata, sí, bueno, sí, candidata, sí. No, ahí no hay suspicacia, excúsame el lapsus. Sí, sí, sí. No, sí. El aspirante es su preferencia, exacto, ¿sí? Mejor. ¿Qué es mejor? Uh-huh. A la alcaldía, sí. Luego toma el tarjetón. Sí. Y elige un concejal. Correcto. Vota por un concejal, el de su preferencia. Sí. Después toma el tercer tarjetón, que es el de un diputado a la asamblea del, sí, departamento. Y el cuarto tarjetón es para elegir el gobernador. Correcto. El gobernador. En algunas partes va a funcionar lo de las juntas locales, ¿no? Acá en el Cauca no, creo que en Popayán sí va a funcionar, para elegir los ediles. Ah, juntas administradoras locales, ya funciona. Creo que en la única ciudad del Cauca es la capital caucana. Ajá. Ah, entonces allá reciben 5. 5, correcto. Acá en estos municipios, en el resto de municipios del Cauca, 4 tarjetones. Iba a decir que ojalá la gente, el ciudadano, se prepare para escoger lo que crea cada quien mejor, sin atender a las presiones indebidas, que por favor no vendan el voto por cualquier 50.000 pesos, que eso no es nada para 4 años de sometimiento si vota mal. Por eso es que hay que escoger bien. Es que es una de las facultades, ese derecho, que además es un deber de votar libremente. Lo que tú dices en la, ¿cómo se llama eso, Dieguito? Eso que la presentación. La presentación de... Que dice que votar, que la democracia es que en la presentación de... Sí, precisamente esa es una de las propuestas que venimos diciéndole a la gente: vote con ciencia, vote con sinceridad. De todas maneras, lo del voto, lo del tarjetón ha sido uno de los grandes avances de los procesos electorales de la democracia colombiana. Parece que la gente
Además, para no estar rigurosamente dirigiéndose por las insinuaciones de los partidos, la gente vota por su amigo, vota por su familiar, vota por su vecino, vota por alguien que realmente lo ha convencido sus propuestas. Desafortunadamente, aún no tenemos mucha cultura electoral y política en este país, y hay sectores y hay zonas del país, y ya sabemos dónde, donde se ejerce una presión sobre el electorado, donde se compra no solamente el voto, sino la conciencia del elector. Esas prácticas no han sido erradicadas del sistema electoral colombiano. Se ha avanzado mucho en ese sentido por la transparencia y tener pues unas elecciones libres, que la gente pueda elegir espontáneamente. En otras zonas diferentes al Cauca y en otras elecciones anteriores ha habido presencia armada tanto de paramilitares como guerrilleros para obligar a la gente a votar por un determinado candidato, ¿no? Sí, lamentablemente siempre ha habido, desde que está la presencia de la insurgencia y de los grupos armados ilegales al margen de la ley, de ellos han tenido influencia en el Cauca, se ha presentado en varios municipios, pero parece que esta vez precisamente el proceso que se lleva en La Habana va a distensionar bastante ese tipo de presiones que anteriormente se ejercía, porque ha sido en el Chocó, en las zonas más marginadas del país, donde más se ha hecho esta práctica. Y los paramilitares y los narcos, los mafiosos, ¿tienen candidato en el Cauca? No creo, pues. Eso, ayer la candidata, perdón, la senadora Claudia López hizo unas serias acusaciones, y no solamente ella, recordemos Ariel Ávila, la Fundación Paz y Reconciliación ha venido cuestionando. Estamos a la espera de ese próximo informe de esta corporación. Él anunció que este mes saldría el nuevo. Y ellos ellos nomás ingresaron a Carlos Felipe Muñoz Bolaños. Sí, como un candidato peligroso. De alto riesgo, lo dijo la senadora en su acción esta semana, conjunto con Navarro Wolf, en un acto que hicieron en Popayán, a la candidatura, el respaldo de los verdes, porque también los verdes están divididos, ¿no? Recordémoslo al oyente. Sí, porque está Oscar Ospina. Oscar Ospina Quintero, que es representante. Que apoyando al que dicen que es... Felipe Muñoz. A Felipe Muñoz. Conocido, entre comillas, como Michín. Ajá. Y Claudia, senadora. Y hay otros verdes, y hay aspirantes a la asamblea, a los consejos, a las alcaldías por el Partido Verde, por la Alianza Verde, que están apoyando a Oscar Campo. O sea que digo que no hay pues unanimidad en los partidos. El Partido Conservador está dividido, el Partido Liberal está dividido. No, el Partido Liberal está dividido. Es decir, los tres congresistas y la gran fuerza mayoritaria está, pero fíjate que Hurtado no está con Campo en ese tema. Luis Gabriel, recordemos que se salió también Paz Anaya está apoyando a Felipe Muñoz. ¿Y? Claro. A caramba. Antes yo pensé que Paz Anaya, el excontralor Nelson Paz, iba a ser el jefe de debate, y esa mañana nos dijo que el jefe del debate va a ser Fernández Silvero. Bueno, seguimos el análisis. Eso le dicen dinámica. La dinámica electoral, sí. Es una barbaridad cómo cambia. Esa es dicen que la política tiene esa virtud, que es la dinámica. Y la dinámica consiste en cambiar todos los días. Esa es virtud. Pues dicen, porque nadie queda estático en una sola parte, nadie se aferra. No, pero... Pero si nos vamos al tema de los ideales, la vaina programática, la defensa de una coherencia política, pues debe haber disciplina, pero no la vemos, es que no se ve. En Cali pasa lo mismo, en el Valle pasa lo mismo, en Antioquia y en la capital de la República. Vea que unos liberales, el samperismo, se fueron con Clara López. El viejo lopismo que llamamos, ¿no? Todos los más allegados, la gente, y otros se fueron a acompañar, pues obviamente el candidato que es Pardo. Lo mismo pasa en Cali, con el Chontico, con los que están con Dilia Francisca, con los que están con Angelino. No hay. Esto es una pesca en río revuelto. Sí, exacto. No hay, ojalá. No, pero ahondáramos en ese tema de la doble militancia,
Porque algunos candidatos sí han sido sancionados, ¿no? A propósito, hubo 16 en el Cauca que intentaron colarse, ¿no? Y no estaban inhabilitados. Yo por ahí tengo que pero que se inscribieron y la Procuraduría dijo que no podían porque tenían problemas y pues el filtro que se les puso ahí, otros por problemas penales, por otros por problemas de fiscales. Y la Alianza Verde para la Asamblea logró con 25.646 solo sacar un diputado, que es Fabio Andrés López Daza, que logró, ese fue el que menos sacó de los actuales diputados, que sacó 4.281, pero la Alianza pasó el umbral y logró un escaño en la Duma. Esta vez se inscribió Henry Aguilar Gil, guilichagüeño, o de Villarrica. De Villarrica, sí. Mejor no, es decir... pero vive aquí en Santander, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, vive, muy conocido. Henry Aguilar Gil. También de los fuertes en esta lista de la Alianza Verde, Felipe Andrés Benavides Galvis y el actual diputado Fabio Andrés López Daza, que repite su aspiración para esto. Esos fueron los, es decir, no hay cama para tanta gente tampoco. 116 aspirantes, 13 curules. Ajá. De manera pues de que no está fácil para los aspirantes, pero 11 políticos. Y ni se diga pues de los candidatos a los consejos. Eso la próxima semana podemos. No, pues Santander de Grichado tiene 143. Puerto Tejada 179 para 13 curules. Y aquí 143 para 15. Aquí tiene más opción. Vamos, que nos va a regalar un tema musical mientras logramos unos contactos, don Diego Montaño. Historia, apúntame directo al corazón, dispara fríamente a quemarropa. Te juro que me haces un favor, después de ti no existe nada nuevo. Si todo cuanto tuve te lo di, queriendo con tu amor tocar el cielo, resulta que el infierno me gané, y solo porque tú me cambiaste por unas monedas, y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza, y solo porque tú me vendiste por unas monedas, y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza. Oh, 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 oh.
dando lo mejor. ¿Por qué morirme? Realmente, ¿cuánto puedes merecer si tú te mueves solo por dinero? Quizá mañana vuelvas otra vez y solo porque tú me cambiaste por unas monedas y solo porque tú supiste soportar mi pobreza y solo porque tú me vendiste por unas monedas y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza. Se piensa lo que se quiere y se dice lo que se piensa. Esa es la base de la democracia. Política desde la barrera, todos los sábados de 8 a 10 de la mañana. Escuche este programa de opinión e información sobre el diario acontecer de la actividad política y pública de nuestra región y el país. Política desde la barrera, dirige Luis Alberto Barrera Moreno. Luis Alberto Barrera Moreno. Originando desde Proclama Radio en Santander de Clichado, en enlace con la urradio.com en Puerto Tejada. Política desde la barrera. La democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos. Y es por ello que en Política desde la Barrera ponemos a la disposición de las comunidades y sus dirigentes, líderes y gobernantes los micrófonos para que puedan expresar libremente sus opiniones e iniciativas que buscan informar a la opinión pública sobre sus gestiones y propuestas. Política desde la Barrera, su programa de opinión en Proclama Radio por www.proclamadelcauca.com. Santander de Quilichao y laurradio.com de Puerto Tejada. Y recuerde, desentenderse de la política es el precio y riesgo a ser gobernados por los peores. Siempre duele profundamente perder vidas de soldados, por lo que las catástrofes aéreas de la semana pasada producen frustración, indignación y mucha tristeza. Ha escrito un columnista en el diario El Espectador, Mario Malín, ha dicho que es importante que el gobierno y el de defensa lleven a término con diligencia las investigaciones que iniciaron y le expliquen al país, sin lugar a dudas, ¿cuáles fueron las causas de los presuntos accidentes? Es lo mínimo que se puede esperar. El editorial del Espectador también afirma que ahora sí se puede, se prueba que fueron accidentes causados por condiciones meteorológicas y no hay motivos hasta ahora para creer lo contrario, surgen preguntas que también deben ser contestadas. ¿Por qué se adelantan operaciones en situaciones tan delicadas? ¿No hubiese sido mejor posponerlas? ¿O acaso hay otros motivos para detrás de las fallas? ¿Malos mantenimientos, malos manejos de las aeronaves, una infiltración criminal? Más allá de ser una macabra coincidencia como lo quiere proponer el gobierno, debe esclarecerse la responsabilidad en lo que ha ocurrido. Este tipo de fallas mecánicas no pueden presentarse y menos tan a menudo. Dice el editorial del Espectador de hoy que la vida de los miembros de nuestra fuerza pública no pueden ponerse en riesgo de manera ligera. Ya es suficiente con el riesgo que enfrentan en todo este momento.
Dicho lo anterior, tenemos que llamar la atención a los políticos de la oposición, especialmente al senador Álvaro Uribe, por su prontitud en lanzar acusaciones graves y dañinas, no solo para el país, sino para la familia de los soldados que perdieron la vida. ¿Cuál es el afán de asegurar, sin mayor espacio para dudas, que las aeronaves fueron derribadas? Sus pruebas, como se han vuelto habituales en su acelerado afán opositor, no permiten hacer afirmaciones contundentes, ha señalado el editorial de El Espectador, que igualmente sostiene que el audio que circuló a través de las redes sociales, en el que se escucha a un uniformado que, estando a bordo de otra aeronave, confirma la tragedia del helicóptero Black Hawk y sugiere la posibilidad de un impacto, no es prueba suficiente para asegurar que en efecto se trató de un ataque. Afirmar lo contrario es temerario. Y sostiene el interesante editorial del diario El Espectador de la capital de la República, dice: no pretendemos, entiéndase bien, que la oposición no ejerza presión para conocer la verdad, pero eso es distinto a sembrar el miedo y la incertidumbre con acusaciones débiles. No queremos pensar que se utiliza estas tragedias para posicionar un mensaje o miras a las próximas elecciones, pero el comportamiento previsto y visto es reprochable. Y finalmente sostiene el diario El Espectador: sus muertes lamentablemente nos recuerdan que aún somos un país en guerra, que faltan muchas batallas por dar y que sí, todavía queda sangre por derramar, especialmente lo ocurrido entre Carepa y Chigorodó en Antioquia durante un traslado en el marco de los operativos en contra del clan Usuga, la mayor banda criminal del país, herencia de la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. El mensaje que estas muertes dejan, finaliza el diario El Espectador, es pues tanto de la necesidad de avanzar en el fin del conflicto mediante la negociación, como en las preocupaciones que hay que tener presentes para un eventual post-conflicto. Bueno, don Diego Montaño, agradeciéndole como siempre su amable y deferencial ayuda aquí en este programa, queremos decirles a todos nuestros oyentes que tengan un fin de semana muy agradable en compañía de sus seres queridos. Es puente, ¿no, Diego? Es decir, sí, que el lunes festivo. ¿Cómo va a propósito, Diego, lo de la liga? ¿Qué partidos hay pendientes para hoy y mañana? ¿Y cómo va la tabla de posiciones? ¿Quién es el líder en este momento? El líder en este momento es Atlético Nacional con 13 puntos. Hoy no juega, este fin de semana no juega el Atlético Nacional. Juega el resto de las plantillas del fútbol profesional colombiano. Esperar a ver qué acontece en los partidos del día de hoy y mañana, porque pues relativamente este fútbol colombiano da sorpresas cada 8 días. De segundo está el Cortuluá, está muy bien rankeado, muy bien posicionado en el segundo puesto, en segundo escalafón de este torneo de la Liga Águila. Y pues nada, los partidos, ya le digo los partidos. Mire, mientras busco bien los partidos, está Cortuluá de segundo, Santa Fe de tercero, Alianza Petrolera de cuarto, Patriotas quinto, Independiente Medellín sexto, séptimo Junior, que tuvo esta semana un muy buen partido en la Copa Sudamericana, ganándole a Mercaderes, un equipo del Perú. Le ganó 5-0 en el primer partido de ida. Falta el de vuelta y esperar a ver cómo le va al cuadro Tiburón, que obviamente es uno de los participantes de esta copa. Otro de los equipos que también tuvo muy buen desempeño en el torneo continental, en la Sudamericana, es Águilas Doradas. Las Águilas Doradas le ganaron 2-1 a otro equipo del Perú, no tengo bien presente el nombre,
pero ganaron 2-0 en el segundo gol, un golazo de media distancia, más de 35 metros. La verdad es un cañonazo y ha sido uno de los mejores goles sí. de esta temporada de uno de los jugadores colombianos en cualquier instancia internacional. Diego, y hablando de fútbol internacional, sigue siendo inmenso Messi, ¿no? ¿Qué golazos? Sí, pero mire que el día de ayer perdió 4-0 contra el Athletic de Bilbao en una de las finales que tenían programadas. 4-0 le ganó al Athletic de Bilbao el día de ayer al Barcelona. Un partido, la verdad no lo vi mucho, pero un partido entretenido. El Barcelona totalmente descuadernado, no entendí el por qué estaba el día de ayer como... Claro, barbaridad, ¿no? Después de, sí, de haberse alzado con la copa. Se terminó siendo básicamente un paseo. El fútbol el fútbol es como la política, también no hay nada escrito, de manera que... Sí, señor, no hay nada. Hay sorpresas, los grandes muchas. También se caen. Sí. Los grandes también pierden, los grandes sufren esos colapsos, y esperemos pues de que el próximo sábado nos acompañen nuestros amables oyentes. Gracias a Alfonso Luna, a Diego Montaño, y reiteramos que pasen un fin de semana muy chévere y muy en compañía del Todopoderoso. Se piensa lo que se quiere y se dice lo que se piensa. Esa es la base de la democracia. Política desde la barrera, todos los sábados de 8 a 10 de la mañana. Escuche este programa de opinión e información sobre el diario acontecer de la actividad política y pública de nuestra región y el país. Política desde la barrera, dirige Luis Alberto Barrera Moreno. Luis Alberto Barrera Moreno. Originando desde Proclama Radio en Santander de Clichado, en enlace con laurradio.com en Puerto Tejada. Política desde la barrera. La democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos. Y es por ello que en Política desde la Barrera ponemos a la disposición de las comunidades y sus dirigentes, líderes y gobernantes los micrófonos para que puedan expresar libremente sus opiniones e iniciativas que buscan informar a la opinión pública sobre sus gestiones y propuestas. Política desde la Barrera, su programa de opinión en Proclama Radio por www.proclamadelcauca.com. Santander de Quilichao y laurradio.com de Puerto Tejada. Y recuerde, desentenderse de la política es el precio y riesgo a ser gobernados por los peores.